Nosotros, como vecinos de la Junta Vecinal Los Almendros, que está en sector Las Coninas, estamos solicitando justamente la construcción de un parque ecológico acá dentro de nuestro sector. Justamente acá, si ustedes pueden ver, tengo el documento que he presentado, ¿no? He presentado el día 4 de mayo, he presentado, y con la condición, pues, que me notifiquen para poder nosotros conversar con la alcaldesa, para plantearle también nuestra preocupación de que se haga un parque ecológico acá. Uh-huh. Este terreno, si ustedes pueden ver, ya tiene muchos años, casi 20 años, y la verdad, este terreno es muy descuidado. Si bien es cierto, pertenece a la municipalidad, pero nosotros como vecinos hemos tenido que indagar para ver qué pueden hacer con este terreno, porque tantos años ya estando así, tenemos humores que vienen, tenemos gente de mal vivir que vienen y se postan acá. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que llamar al serenazgo? Inclusive a los vecinos ya les han robado en dos ocasiones, y en otra ocasión también a una vecina le han cuadrado en la misma esquina del ingreso de la residencial. Entonces es una preocupación con nosotros como vecinos, ¿no? Y nos hemos puesto nosotros las pilas acá, juntos con todos los vecinos, y solicitar pues que se construya un parque ecológico, porque nosotros estamos cansados ya de tener tantos pulmones que vienen acá de mal vivir, ¿no? Amigo Manuel, de llegar a esta conclusión, beneficio que para ustedes sería muy, muy grande, ¿de qué forma se estaría dando el mantenimiento? ¿O de repente ustedes brindarían el apoyo del cuidado, de que todo marche correctamente? Bueno, hay una cosa acá, ¿no? No todo se espera pues del municipio. Nosotros como vecinos estamos aptos y dispuestos a colaborar. Somos vecinos que nosotros somos conciliadores, todos los vecinos acá tenemos ese propósito. Si bien es cierto, le corresponde a la municipalidad, pero nosotros también como vecinos, ¿qué hacemos? También tenemos que poner de parte de nosotros. Todos nosotros acá estamos organizados y estamos dispuestos a colaborar con ellos también. Incluso la calle que hemos hecho, el arreglo el año pasado, también hemos colaborado para combustible y se ha arreglado la calle, ¿no? Pero ustedes saben que las lluvias constantemente, uh-huh, que vienen del año pasado, enero, febrero, entonces han deteriorado también la calle. Para eso también hemos solicitado un documento, hemos puesto un documento pidiendo también el arreglo de las calles, en este caso la calle de las Bugambiles, que está a espaldas de acá del terreno, y que también nos den esa prioridad para que puedan hacer el arreglo de la calle también, ¿no? Eso quiere decir que están solicitando no solamente el tema de este parque, sino que también para el arreglo de estas calles, que es muy, muy importante para que los vecinos puedan transitar sin ningún tipo de problema. Sí, así es. Si bien es cierto, hay un proyecto de 36 millones de soles, justamente están todo el sector de la parte alta de Tarapoto, Coperolta, las colinas, las calles. Entonces, hay un proyecto que ya está encaminado, pero sabemos que el proyecto no sale de un momento a otro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que esperar, pero para ello no vamos a esperar tanto tiempo y solicitamos que por lo menos den el mantenimiento para que nosotros como personas que contribuimos puntualmente nuestros tributos puedan pues darnos, acondicionarnos para que nuestros niños que van a clase, que van a la escuela, inclusive nosotros que vamos a trabajar, podamos pues transitarnos correctamente, ¿no? La calle está pésima ahorita en las Bugambilias y también aquí en Los Almendros. Pero no solamente eso, sino nosotros también pedimos énfasis al municipio que nos den prioridad también, más importante ahorita, que lo que estamos solicitando es la construcción del parque ecológico. Eso es lo que estamos solicitando. Lo otro se puede esperar, pero este es lo que nosotros queremos con mucha importancia. Ojalá que la alcaldesa que nos está viendo tome las acciones de repente con su jefe de imagen o con el personal que le corresponde para que pueda dar trámite y pueda ver de repente con sus técnicos, ingenieros y puedan hacer este proyecto que es tan anhelado por todos los vecinos de acá de las colinas.